problemas do Río Natura Monbus, problemas que teñen que ver co aspecto defensivo. Non defende nada ben esta temporada o equipo que adestra Moncho Fernández e aprecese nos números das súas derrotas, nos puntos encaixados. Niso traballan os obradoiristas en mellorar dun xeito especial a defensa individual. Este sábado o Río Natura xoga na pista do Cajasol. Trabajamos mucho uno contra uno. Es la peor, peor cosa en nuestra defensa. Necesitamos más inteligencia en los partidos que los dos o tres pasados. Y con energía e inteligencia podemos ganar uno o dos partidos en las próximas semanas. O corpo técnico estuda a situación que supón tres derrotas consecutivas, o que suma un total de 10 no que vai de temporada. Cal é o problema? Unha das cousas que temos que mellorar sobre todo é a nivel defensivo, ¿no? Acabamos de ter dous partidos onde recibimos máis de 90 puntos. Bueno, é moi difícil ganar cando recibes tantos puntos, ¿no? Porque te obliga a ter un gran acerto no tiro ou estar moi acertado no ataque. Entón, bueno, é unha das premisas que nos vamos a impoñer pois desde esta semana, pois intentar mellorar a nivel defensivo sobre todo. O equipo de Moncho Fernández, que é 14º na clasificación, enfróntase o sábado ao Cajasol, en Sevilla, onde intentarán deixar atrás os malos resultados. É importante pois, para poñer fin a esta racha de 3 derrotas consecutivas. E, bueno, pois, con esa idea vamos a ir a Sevilla, ¿no? Segue preparando o Río Natura Monbus a visita ao Cajasol, aparentemente un dos equipos cos que vai pelexar pola permanencia. Os obradoiristas están doídos polas derrotas co Valladolid, Laboral Cucha e Estudiantes, se apuntan ao partido co Cajasol para cambiar a dinámica e tranquilizar os afeccionados. Todo pasa por mellorar en defensa, algo que repiten os xogadores que adestra Moncho Fernández, e por non conceder máis agasallos. Han sido unos actos de ONG, ¿no? De dejar ganar a los de abajo. Ahora ya nos hemos puesto las pilas y ya seguro que contra el Cajasol pues vamos a ganar. Pues tenemos que estar concentrados, duros y ser más duros que los otros equipos. Cuando somos más duros y estamos en defensa, pues mejor es cuando tenemos las opciones de ganar, ¿no? La presume de canteira antes de visitar o Cajasol. Aquí tenemos a Moncho Fernández saudando os máis cativos das categorías inferiores. Momento de relax a 2 días de medirse co Cajasol. Moncho pide intensidade defensiva aos seus xogadores, non fala de cambios e lembra que o Cajasol non é da Liga do Río Natura, que o Río Natura xoga na Liga de todos os que conforman a competición. Intento non hacer esas distinciones porque senón non le podes ganar a ninguno de los que non son de tu liga e en teoría tendrías que ganar a los demás e isto non é así, non? Mejorar en aquellos aspectos en los que hemos estado mal, ¿no? Potenciar los que nos están un poquito mejor, pero sobre todo mejorar nuestro nivel defensivo. Yo no estoy pensando en si vamos a cambiar o no vamos a cambiar. Lo que estoy pensando es en ganar la Sevilla, que es lo más importante ahora mismo, ¿no? Con los que estamos aquí. Son muy buenos en uno contra uno, tanto defensivo como ofensivo. Muy agresivos, hacia el aro, muy agresivos, mucho, generando desde sus exteriores, fundamentalmente ahí con Satoransky, Bamford, ¿no? Como sastre, ¿no? como lanzas. Esta mañá, a expedición do Obradoiro emprendía viaxe cara a terras andaluzas. Despois de encadear 3 derrotas consecutivas, o equipo quere rachar esa mala xeira. Mike Muscala fala dos erros do Obradoiro e do Cajasol. Vamos a jugar como tenemos a jugar cada partido y es más duro y juntos. No pienso que es bien para enfocar en un jugador o una posición en particular, pero solamente de un equipo. Tenemos que tener una actitud positiva. Vamos a estar listo para ganar y para jugar como equipo. Eso es porque tenemos que estar concentrados en nuestro trabajo y qué hacemos en defensa y en el ataque. El Cajasol disputa este sábado un partido especial ante el Río Natura Monbus, ya que tras la dolorosa derrota a domicilio en Tenerife, los pupilos de Aito García Renese buscan resarcirse y conseguir un triunfo que reporte moral. Apurando las últimas opciones de Copa, los hispalenses deben recuperar la senda de la victoria ante un rival que ya sorprendió en San Pablo al vencer 63-71 la campaña pasada. Ahora tenemos otro partido, pensar en lo que viene,
en tratar de mejorar esos errores y tratar de buscar que el equipo logre esa regularidad, ¿no? Que tenemos por ahí dos o tres partidos buenos, nos está pasando, y después un partido como el de Tenerife, que no hay ningún partido que sea blando o fácil. Todos los equipos, como se viene viendo hasta ahora, ¿no? Son difíciles, cualquiera le puede ganar a cualquiera. No obstante, los gallegos no llegan en su mejor momento. Los de Moncho Fernández han perdido los tres últimos encuentros, el último de ellos ante el Estudiantes, y se presentan en Sevilla con el propósito de ganar para no meterse en apuros. Para conseguir el triunfo, un joven Cajasol apela a la casta y el coraje para curar las heridas que dejó la última jornada. Lo que no faltará será el apoyo de una afición que está respondiendo a su equipo. Sabemos que de local a todos los equipos les gusta un poco más, uno se siente más cómodo. La verdad que la gente está respondiendo muy bien, así que estamos contentos por eso y bueno, es por nosotros y también por toda la gente que viene, que sabemos que le cuesta. No le falta razón al argentino Marcos Mata, que desea, al igual que sus compañeros, brindar un triunfo a la afición que tanto lo merece. El club, sabedor de ello, homenajeará en este duelo a sus siete peñas, 1987, el descanso Fondo Sioux, La Queca, Sintapón, Universitaria e Isbilia, por su apoyo constante, algunas de ellas desde que se iniciara esta preciosa aventura baloncestística allá por los años 80.